Hey, ¿qué onda, compañeros del mundo de Elliot? Este es Elliot y el día de hoy vamos a explorar aquí abajo. Tenemos a un invitado que es Kevin. ¿Qué pasó, amigos? Aquí preparando para la acción. Y pues aquí vamos. Saludos, compañeros. Pues ya entramos aquí al... ¿Ahí está esa cosa? Entramos a... ¿Cómo se llama? A los túneles. Estamos aquí. Allí están los túneles. Y pues vamos a ver si podemos bajar. Si sí está... ¡Wow! No sé cómo lo hice, pero lo logré. Bueno, ahora sí, ya estamos aquí. Aquí están las escaleras. Y aquí está Kevin por allá atrás. No se ve porque está muy oscuro, pero por ahí está. Y pues por allá abajo se supone que hay túneles o algo así. Así que bueno, vamos a ver. De hecho, creo que ni hay nada. Saludos, compañeros. Pues hemos bajado, pero no hay nada. No hay cómo entrar a los túneles o por dónde. Por arriba no hay nada y por acá tampoco. Entonces, esa fue la escalera. Y pues aquí estamos con penuria. Está feo, está feo, está feo. Salir de aquí. Kevin ya se espantó. No, yo no me espanto. Nada más el problema es subir. Miren, amigos. Sí se puede, vamos a subir de aquí. Ahí nos vamos. Bueno, ahí nos vidrios. En los vidrios, sí. Compañero Kevin no puede salir. Me queda atorado. Está atorado el compañero. Ahí se va a quedar. Ahí nos vemos. Adiós, Kevin. Ahí nos vemos. Adiós. Felicidades. Buena suerte. Pues ya salimos de ahí, pero estuvo un poco complicado. Quedamos mal, pero estamos afuera. ¿Qué onda, compañeros? Pues esta exploración ha acabado. Kevin ya se fue. Y ya nada más voy para mi casita. Bueno, todo salió bien. Excepto una cosa, me raspé mucho. Estoy sucio, me tengo que bañar. Y unos señores que, bueno, pues estaban ahí entrometidos. Que realmente no creo que sea malo, digo, nada más es una exploración. Bueno, eran unos, es un túnel, pero según decían que conectaba otra hacienda y que no sé qué tanto. Realmente yo no vi nada. No encontré otro túnel más que lo que se ve en lo que se grabó y no había otra salida. Solo se podía bajar las escaleras y ya. Pero pues resultó malo en el sentido de que una señora y un señor me estaban grabando mientras estaba ayudando a mi compañero, a Kevin, a salir del hoyito ese. Miren, realmente no se hizo nada malo, no se dañó nada. La basura, lo que sea, lo recogimos, lo tiramos y ya. Y de ahí en fuera no entiendo por qué tanto alarmamiento si es que llega a pasar otra cosa, ¿no? Así que apóyenme, compañeros. Ya saben, si pasa algo, su buen amigo Elliot no hizo nada malo y todo muy bien. Y bueno, eso fue todo, excepto los señores que grabaron
todo salió bien, excepto por eso. Y bueno, compañeros, pues sin nada más que decir, me despido aquí. Este fue Elliot. Suscríbanse, amigos Creepy, que es el canal de mi compañero. Y nos vemos en la siguiente. Bye. Bum 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 b